Módulo 7 del Seminario Fénix, liberando sus frenos. Nunca va a progresar si las emociones negativas quedan intactas. Lo bueno de estas emociones es que no son permanentes. Hay que buscar el origen. La crítica se conforma como el enemigo número uno. De niños, no poseemos un filtro a la crítica y cualquier cosa que mis padres hayan dicho sobre mí fue asumido como verdad. Vivimos de adultos con la programación de niños. La ausencia de amor es la segunda causa de la generación de emociones negativas. Los padres se deben querer a sí mismos. Los niños no tienen que crecer en un entorno donde se les culpe por separaciones. Esos puntos son fundamentales para crecer con amor. El amor toma tiempo y su calidad es importante. Los niños no piensan de manera racional, lo hacen de manera sentimental. La ausencia de amor nos lleva a crecer bajo el modelo de críticas, estableciendo en la cabeza la culpabilidad. Sentimos que valemos poco, que no somos útiles, no soy lo suficientemente bueno. Esto logra que me odie, logrando que se odien o se condenen. Siempre lo manifiestan. La culpabilidad viene de padres negativos, relaciones negativas, religión negativa. La culpabilidad se usa como castigo, buscando así obtener control y ejercer cierta manipulación. Todos en algún punto hemos sufrido esto. Hay que recordar que estaba de la mano de todas las emociones negativas. Los adultos que crecieron con la culpabilidad viven sintiendo que no son válidos, con miedo al éxito. Existirá en ellos una gran tendencia autodestructiva. Estarán constantemente con miedo, se sentirán inferiores y con un alto nivel de inmerecimiento. Los puntos que hay que tener en cuenta en este módulo son los siguientes. Resulta fácil controlar a la gente con culpabilidad. Se utiliza la culpabilidad y el reproche como una forma de equilibrar la balanza. Dicen cosas como, si me lo hicieron, lo haré. Personas así lo usan como base de todas sus relaciones. Existen en ellos una tendencia por buscar culpables. Suelen usar el lenguaje de la víctima, el no puedo, que no controla la situación. Usa la frase, lo intentaré, excusando el fracaso de antemano. Hay que eliminar esa frase del lenguaje. ¿Se hace o no se hace? Me gustaría. Esto nos indica que es una meta sin energía que lo impulse. Le indico al arranque a mi subconsciente que no puedo. Otra palabra es el pero. La utilización de la misma va de la mano de la excusa. Algunas formas de eliminar el sentimiento de culpabilidad son los siguientes. Presta atención. Elimine la autocrítica. No lo diga. No diga cosas que no quieren que pase. Habla constantemente de forma positiva. Niéguese a hacer cosas y a ser manipulado por la culpa. No me querrás hacer sentir culpable, ¿verdad? No use la culpabilidad ni el reproche con la gente. Y recuerde, utilice la ley del perdón. Estoy sano en mi mente si poseo la capacidad de olvidar las ofensas que otros me hicieron. Esto es el principal indicador de felicidad, la tendencia de perdonar y dejar de lado al resentimiento. Hay personas que debo perdonar, a mis padres, a los demás, a ustedes mismos. Pidan perdón si cometieron un error. Nuestro carácter se forma por las cosas que pasamos. La clave aquí es perdonar. Niéguese a sentirse culpable, a tener rencor, afirme, se lo perdono todo y olvídese, debo negarme a mantener emociones negativas.